gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este último programa del año 2022. Cerramos la temporada, el ciclo de La Brújula, programa que hago en compañía de un gran amigo. ¿Cómo andas, Lucas? El ínclito, Pablo Davoli. ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, me alegro que hayamos terminado y concluido este año cosechando, ¿no?, mucho de lo que intentamos y aspiramos y proyectamos. Bueno, para lo de aspiramos ciclo puede sonar bastante mal, bueno, ¿no? Depende, sí, cómo se interprete, pero bueno, en términos de sí. Es un programa muy bohemio por momentos, pero no tanto. En términos de, así es, de expectativas y de los deseos, ¿no? De los legítimos deseos que uno tiene, ahora sí, hablando en serio, en relación al programa. La verdad que lo terminamos, muy, muy contentos, muy satisfechos, fundamentalmente por las respuestas y las reacciones que hemos recibido por parte de todos ustedes, o por lo menos de gran parte de ustedes, con lo cual esto también lo queríamos decir como digamos, como manifestación de gratitud, ¿no? Nos gratifica enormemente poder ser parte de este espacio. Nuestro, bueno, eterno agradecimiento a Conclusión TV, por supuesto, que es esta casa que nos brinda su espacio, que nos ha abierto sus puertas para reflexionar sobre distintos temas que lamentablemente muchas veces no abundan, ¿no?, en la televisión abierta, ¿no? Ciertamente, la generosidad con la que Conclusión TV nos ha recibido es enorme y lo queremos dejar, bueno, públicamente agradecido. Bueno, como siempre nos encomendamos a la Virgen de Schoenstatt. Nosotros desde los inicios de este programa nos ponemos bajo su manto de protección para que consagre este programa, para que nos brinde su protección y amparo la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt. Y importante me parece justamente invocar a la Santísima Virgen para un tema que hoy nos obliga a detenernos, a reflexionar sobre un caso puntual, pero que hemos sobrevolado, creo, en otras oportunidades, como cuando hablamos del misterioso pontificado y brevísimo pontificado de 33 días de Juan Pablo I, la famosa Operación Paloma, que le dedicamos allá por, creo que fue uno de los últimos, si no el último programa del 2014, fue el de la Operación Paloma. Luego, volvimos a hablar de las infiltraciones de sociedades secretas en el seno del Vaticano, que intentaron infiltrar el sillón de Pedro, cuando tratamos aquel programa que se llamaba Caballo de Troya en la Santa Sede, donde nos referimos a tres obras fundamentales: Plon Cardassac, Maurice Pinet con su complot contra la Iglesia, y sobre todo los trabajos de Pierre Virion. Pierre Virion, que tradujo las cartas de Saint-Yves d'Albaidre, un miembro conspicuo de las logias martinistas, y los planes de Papus para que era como si fuera quien encabezaba, ¿no?, la orden martinista, que era un desprendimiento donde trataba de no solamente comprar voluntades, sino tratar de conciliar ciertas prácticas esotéricas dentro de la curia romana. Esto lo denuncia Pierre Virion en estudios que son muy serios y que ustedes pueden que pueden consultar en este famoso libro, fabuloso libro, que es Gobierno Mundial y Contra Iglesia, de Pierre Virion. Bueno, Papus, un agregado, vamos a hablar sobre esta organización, miembro también conspicuo de la OTO, ¿no? De la Ordo Templioriensis. Y por último, un tema también periférico, cercano, pero que va en la misma dirección, va en relación a esto, que es cuando tratamos de Michael Jones, también llamada American Proposition, un trabajo de infiltración desde la CIA para modernizar. O motorizar el aggiornamiento de los años 60, del Concilio Vaticano II, pero en una cierta, darle un direccionamiento
claro, que se vio traducido básicamente en los documentos que conforman, claro, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Sí, y aparte queda bien traslucido por la intervención de ciertos personajes, bueno, nos remitimos a lo dicho en ese programa, pero ciertos personajes de la Iglesia y de fuera de la Iglesia, uh-huh, porque hubo veedores invitados, y bueno, eran una suerte de lobistas, de cabildantes, que bueno, que operaban. Hay toda una trama que aparte se puede entrever en los debates, ¿no? Sobre todo de ciertos documentos, los debates que dieron lugar posteriormente a ciertos documentos que no en vano han terminado con una redacción de una cierta imprecisión, al menos en algunas partes. Ambiguas por momentos, ambivalentes, claro, a veces coincidentes con la tradición, a veces erráticos. Sí, ¿no? O que se prestan a diversas interpretaciones, claro, claro. Con lo cual se vuelven un poco equívocos. Sí, presta la confusión. Claro. Presta la confusión. Pero bueno, eso está en The American Proposition, que es, de hecho, el nombre de esa operación de la CIA, ¿no? Bueno, en este caso vamos a referirnos a algo que hemos, en todos esos programas que acabamos de mencionar, a los que no vamos a volver a hacer alusión directa, porque ya en su momento lo desarrollamos, entonces queremos ahorrar también el trabajo, ayornarnos a un tema específico, sí, 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 dentro de eso. Pero eximirlos a ustedes de tener que volver a escuchar todo lo que ya hemos desarrollado. En todos esos programas hemos mencionado en algún momento la famosa postulación en el cónclave del cardenal Rampolla, Mariano Rampolla, Mariano Rampolla del Tíndaro, que fue el cardenal que no fue papa por estar vinculado directamente a logias masónicas. Lo hemos mencionado, pero nunca lo desarrollamos en profundidad. Y hay un artículo que vos me compartiste, Pablo, muy interesante, que se llama Un masón casi se convierte en papa, la historia del cardenal Rampolla, por Craig Hein Bichner, ¿no? Que es una reproducción de un artículo en inglés, Did a Freemason Almost Become Pope? The Story of Cardinal Rampolla, publicado en el periódico Catholic Family News, agosto, sí, de 2003, en Niagara Falls, Nueva York, Estados Unidos. Es un artículo que fue traducido y publicado en una de las de las tiradas de este famoso periódico de Patria Argentina, ¿no? De Santiago Roque Alonso, a quien le mandamos un saludo. En un suplemento especial, que se publicaba como Centros Cívicos Patrióticos, ¿no? Claro. Que era una suerte de suplemento especial, donde normalmente lo que se hacía era... Que eran como unos artículos en doble tabloide que, claro, se podían coleccionar, ¿verdad? Traducir al castellano, mejor dicho, publicar traducidos al castellano, artículos difíciles de encontrar, que habían sido publicados originariamente en otro idioma. Y este es uno, nos pareció interesante, es un artículo sesudo, en donde el autor... Bien documentado, cita, Eso iba a decir, bien documentado, el autor, digamos, hace anclaje o se apoya en una multiplicidad de citas bibliográficas. Y teníamos referencias del cardenal Rampolla también por otras fuentes bibliográficas que en otros momentos hemos consultado, de manera que nos pareció pertinente decir, aboquémonos al tema porque siempre lo hemos mencionado, como bien decía Lucas, tangencialmente y nunca nos habíamos focalizado en el mismo, así que... Bien, bueno, efectivamente, recordemos que a partir de 1717 la masonería adquiere, ¿no?, un vuelo internacional, sobre todo la gran logia de Inglaterra. Se conforma la Logia Unida de Londres, ¿no? Exactamente, En la taberna del Árbol del Diablo. En la taberna de la así llamada, la taberna de Devil's Tree, ¿no? Sí, Tavern. Es. Que era la taberna del Árbol del Diablo, es donde se reúnen para conformar la unidad de las logias masónicas en Inglaterra, y recordémoslo, en 1723, al poco tiempo, se dan las famosas constituciones de Anderson, ¿no? Recordemos que hay logias, se da por sentado, hay logias preexistentes, y en el caso de las que se reúnen aquí eran cuatro en Londres, uh-huh, preexistentes, ¿no? Bueno, las constituciones de Anderson son las que de alguna manera manifiestan, exteriorizan el paso de la llamada masonería operativa a la masonería especulativa. O simbólica. O simbólica, ¿no? Es decir, es la que expresa abiertamente este cambio, este viraje que hace de sus simientes, originarias, la masonería. Y, bueno,
junto con Jan Theophilus, Anderson redacta estas constituciones, y es donde se fortalece esa masonería internacional que se consagra ya con perspectivas de planificación mundial, dice el artículo, en el siglo XIX, de la mano de Albert Pike, que tiene su famoso monumento en Washington, D.C., ¿no? Y del que alguna vez hemos hecho mención. Se especula, hubo una serie de correspondencias con Giuseppe Mazzini, de los carbonarios de Italia, sí, para pergeniar las tres grandes guerras mundiales y dominar el mundo. Hay una famosa epístola que se atribuye a Pike, en efecto. Parece haber estado dirigida, publicada en la biblioteca del Museo Británico, este intercambio epistolar. Sí, sí. ¿No? Que tiene, a ver, dirigida a Giuseppe Mazzini, y como bien decías vos, Lucas, no desconocemos la autenticidad del documento, no podemos dar fe de eso, pero ahora no tenemos aquí los originales de las cartas, claro, ¿no? Como para corroborarlo, pero bueno, esa carta que se atribuye a Pike, en definitiva, sí, lo que hace es programar una serie de tres guerras mundiales. Precipitar guerras, claro, grandes configuraciones mundiales. Sí, ¿no? Concatenadas entre sí. Bueno, aparentemente serían ya las dos primeras, se habrían cumplido en el siglo XX, serían las que de hecho se produjeron, y faltaría una tercera, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, una aclaración importante. En definitiva, también esta organización de las logias masónicas, va acompañando el ascenso del Imperio Primero británico y finalmente de lo que hoy se conoce, al menos en algunos ambientes, como anglósfera, ¿no? Claro, sí, la pérfida Albión. Claro, o sea, va acompañando el proceso de auge del imperialismo primero inglés o británico y finalmente del mundo anglo-norteamericano después, ¿no? Bueno, en este contexto, en este tufillo de ascenso de esa masonería que intentaba ingenierizar los destinos de la humanidad, sobre pretexto incluso de tener objetivos filantrópicos y de benevolencia, más allá de que fueron en ese mismo entonces cuestionados, porque ya en 1738 aparecen, Pablo, las primeras consideraciones negativas de la propia Iglesia, ya aparecen documentos condenatorios, a lo mejor de menor calibre, hasta llegar a 1884, estamos hablando más o menos en el transcurso de siglo y medio, cuando se termina de materializar la condena de la Iglesia Católica de la masonería en todas sus formas a través de la encíclica de abril de 1884 de León XIII, Humanus Genus. Sí, sin perjuicio de las condenas previas, ¿no? De Pío IX, o sea, reúne lo anterior, claro. Sí, Pío IX ya lo había hecho, claro. Sí, por eso digo, la carta encíclica viene a ser como una especie de compendio de todas esas condenas, dando un fundamento último y definitivo. Es donde la Iglesia, el magisterio, sienta postura respecto de estas logias. Es sintomático, y acá viene el disparador, que cuando fallece León XIII, el candidato a sucederlo en el cónclave de 1903, era un miembro de la masonería. Esto es lo que denuncia el artículo y que nosotros ya hemos mencionado. Te leo brevemente un pequeño fragmento que me parece que es contundente, clarificador, es muy breve, pero que relata bien lo sucedido. Entre este pantano oscuro de intriga satánica y anticristianismo masónico cabalístico, el Papa León XIII falleció el 20 de julio de 1903. Al mismo tiempo que llegaban los elogios al pontífice, el rey Eduardo y el Kaiser Guillermo comenzaron los preparativos al solemne cónclave que debería elegir al sucesor, bien digo, de la silla de Pedro. El cardenal Rampolla surgió liderando la votación. Imprevistamente el cónclave fue interrumpido por una conmoción. El Papa Pusina, yo no sé si lo leo bien, el cardenal Pusina, perdón, obispo de Cracovia, entonces dentro del imperio austrohúngaro, lo que era la Austria-Hungría, se dirigió para dar una declaración que dejó anodadada a la asamblea, y utilizando, ¿no?, el latín eclesiástico, oficialmente y en nombre de la autoridad del emperador, justamente, Francisco José, en ese entonces emperador de Austria y rey de Hungría, que su majestad, en virtud de un antiguo derecho y privilegio, pronuncia el veto de exclusión contra su eminencia
reverendísima el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro. Quedaron, obviamente, perplejos, estupefactos. Se trata del casi olvidado derecho de exclusión, el ius exclusivae, posiblemente originado a partir del siglo XVI, claro. Fíjate la antigüedad que tiene esto. Sí, con los austrias en España, ¿no? Exactamente. Claro, bueno, pero en definitiva era una institución que hacía o que venía a añadirse al patronato, lo que estudiamos en los libros de historia de las instituciones. Exactamente. ¿No? En Argentina, en los países iberoamericanos. Sí, la institución del patronato. Eso es muy común en nuestras tierras, estudiarlo, ¿no? Quiero decir, era un derecho, digamos, que en definitiva formaba parte de ese conglomerado de potestades, ¿no? Vinculadas a la vida eclesiástica. Claro, efectivamente. Que bueno, acá está este tema que te interesa tanto a vos, ojo, y a mí también. Lo que pasa es que Lucas ha primereado en el tema y yo siempre le voy a respetar esa prioridad. No, el tema de que viene de mucho antes, ¿no? De gibelinismo y güelfismo, ¿no? Bueno, ya vamos a obviamente recuperar esta situación. Emperador, eso nos remontamos a finales del medioevo. Claro, pero este antiguo decreto justamente era una suerte de resabio que quedaba, del que se habían olvidado muchos de su existencia, pero era una potestad, una de las potestades pontificiales que había heredado el emperador de Austria-Hungría, que provenían del Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando había, obviamente, un emperador, un poder secular también. Que tenía un contenido sacro. Que tenía un contenido Porque sacro. Porque así como el emperador lo consagraba el Papa, también el emperador, a su modo y desde su marco de competencias, era custodio de la fe. Y eventualmente tenía esta potestad de vetar, ¿no? Efectivamente. Fueron varias las razones que se han alegado para el establecimiento general del ius exclusivae, desde las puramente políticas hasta el descuido católico y la protección del papado. En cierto modo, las profundas creencias del antiguo Sacro Imperio Romano lo hacían funcionar de una manera tan protectora. Es posible que un emperador devoto o un rey con información vital pudieran haber ejercido el derecho con integridad, con el objetivo de proteger la silla de Pedro de un candidato corrupto. En el caso del cardenal Rampolla, los motivos del veto se encuentran todavía sujetos a debate, lo que no es debatido, es el resultado. Del cardenal Rampolla manifestó su oposición, se volvió a votar y finalmente el candidato que había obtenido el segundo lugar fue elegido papa. Este cardenal, Giuseppe Melchiorre Sarto, el cardenal de Venecia, papa a los 68 años, eligió el nombre de Pío X, San Pío X, como lo había previsto la providencia, a pesar de la protesta humilde del cardenal Sarto. Por su elección fue escogido el hombre correcto. El Papa Pío X fue el último Papa que ha gobernado la Iglesia con el cuidado de un santo canonizado. Quería leer esto porque son los hechos que vamos a analizar. Sí, los hechos puntuales. Ahora bien, vos dijiste, Pablo, algo que resulta clave. Este derecho a veto que se ejerce entre muchos de los motivos, sabemos que el cardenal Rampolla había ejercido, ¿no? Él nació en 1813, era siciliano, exactamente, y que había nombrado un buen en 1913. Exactamente. Bueno, había nacido en 1850 y pico, me parece, ¿no? En agosto de 1843. 43, bien. En Polizzi, en la diócesis siciliana de Cefali. Pero claro, él fue concejal de la Nunciatura Papal en Madrid en 1875, dos años más tarde. Se reintegró a Roma, justamente el padre Rampolla se convirtió en secretario de propaganda de asuntos orientales para los asuntos eclesiásticos extraordinarios. En 1886 se consagró arzobispo titular de Heraclea. Bueno, termina como secretario de Estado de León XIII. Y una persona muy cercana. Muy cercana y un hombre que gozaba de la confianza en principio de León XIII. O sea que, bueno, ahí está la clave. Rampolla, gozando de esa situación diplomática que tenía durante, justamente los finales del siglo XIX,
fue de los que contribuyó al acercamiento entre Rusia y Francia, ¿no? Sí, sí. Uno de los motivos. El hombre era un flor de operador, ¿no? Era un operador, era un operador político. Más allá de esta cuestión de la membresía de las logias. Claro. Eso ni hablar, eso lo termina de confirmar. Por eso, no, en los primeros años, en la primera década del siglo XX, la interpretación netamente política, que no es la que adherimos, pero que también existe, era que el emperador de Austria-Hungría se las mandó a cobrar. Por su posición política, hacia dónde direccionaba la diplomacia de Francia, entre Francia y Rusia, claro. que en definitiva fue lo que en la Primera Guerra Mundial. Claro, es de algún modo ir preparando el terreno para lo que terminaría siendo eclosión en 1914, ¿no? Claro, totalmente. Eso sumándole una maniobra similar, sobre todo de la diplomacia británica. Muy bien estudiado esto, entre otros, hay muchísimos autores, pero uno es Marchalsko, el que estudia un poco esta serie de intrigas, de inteligencia y diplomáticas que, bueno, van haciendo ese tejido de alianzas que termina finalmente en la Primera Guerra Mundial. O eclosionando y dando lugar a la Primera Guerra Mundial. Una cosa importante, y también porque fíjate, que al acercar Francia y Rusia no solo encierra los imperios centrales romano-germánicos, aunque más germánicos que románicos, sino que además separa a quienes eran todavía vestigios de ese poder político o poder civil que contenía o que mantenía un principio sagrado, que portaba todavía un principio de sacralidad que estaba representado por los imperios que en definitiva todavía se sostenían en pie, porque pone al imperio de los Ares en contra del imperio del Kaiser y el imperio de los Augsburgos. Claro, ¿no? Bueno, de hecho la palabra zar y Kaiser significa César. Vienen de César. ¿Sí? Vienen de César. Claro, digo, es una maniobra interesante. Por un lado es maniobra de pinzas contra los imperios centrales y por otro lado divide el bando de los imperios. Claro. Les recomendamos un programa que hicimos ya hace algunos años que se llamaba Rasputín debe morir. También. ¿Dónde hicimos ese programa? Y no recuerdo bien si fue en el año 2017, pero ahí nosotros... No era una expresión de deseo nuestra, era un poco lo que nosotros parafraseábamos a terceros acá con esto de Rasputín debe morir. Tan vilipendiado Rasputín en realidad tuvo el de la narrativa oficial, el verdadero Rasputín tuvo un rol muy importante durante la Primera Guerra Mundial y antes, obviamente, de la caída de la dinastía Romanov con el Octubre Rojo, octubre del calendario juliano, no del nuestro, no del gregoriano. Exacto, no del gregoriano. Pero cuando fue la caída de los zares en la Revolución Rusa, Rasputín tuvo un rol muy importante y muy influyente en la zarina y en el zarevich para acercar justamente a Alemania, también por su sangre, por su ascendencia de la zarina, a las negociaciones con Rusia. Casi evitó ese desenlace que tuvo, por eso fue tan odiado y por eso mandaron en este programa lo que nosotros deslizamos en una hipótesis de que fue un agente de la CIA enviado a matar a Rasputín y no fue un misterioso mago hechicero como se lo muestra. Que pese a que tomaba veneno no se moría con nada, sino que en realidad hubo una bala, particularmente una serie de disparos que demostrarían que hubo una operación encubierta, secreta de la CIA para eliminar a este personaje del mapa, ¿no? Del antecedente, porque la CIA como tal... Sí, en realidad era lo que sí era el antecedente de la Oficina de Servicios Estratégicos, claro. Que luego se convirtió en la CIA. Una cosa importante, porque lo que estás diciendo, Lucas, pero para dejar el panorama bien planteado en este sentido, o sea, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista, por así decir, ideológico, en un sentido muy, muy amplio de la expresión, lo normal, lo que hubiera sido muy lógico es que los grandes imperios, tanto el ruso como los imperios centrales, el alemán y el imperio austrohúngaro,
los tres hubieran conformado una alianza. Y fíjate, curiosamente, hay otro imperio que ya no es europeo, pero es un imperio, no es cristiano, pero sí tiene un sentido, tenía un contenido religioso, que era el otomano, que pelea al lado de los centrales. Claro. Y acá esta maniobra va en contra de esas dos lógicas, la geopolítica, claro, y la ideológica en un sentido muy amplio de la expresión, ¿no? Sí, ahora me entré en duda, ya que me ayudaste a no caer en el anacronismo. No me acuerdo si era un agente de lo que sería el MI5, el MI6, claro, británico. O norteamericano, pero no importa, lo importante venía es que venía del mundo anglo-norteamericano, venía del bando opuesto, del atlantismo, del atlantismo, sin lugar a duda. Pero bueno, podemos repasar ese tema en algún otro momento, tiene el programa para dar. Está explicado en el programa. Sí, pero bueno, volvemos a Rampola. Rampola, efectivamente, por un derecho a veto, un derecho, insisto, que quedaba como un anclaje entre las potestades que tenía el emperador de Austria-Hungría. El jus exclusive. Claro, en este caso Francisco José lo apartan de la posibilidad de convertirse en el pontífice, ¿no? Sobre pretexto y probando, ¿no?, su pertenencia a las filas de la masonería, que también en esa época salía a la luz a través de investigaciones, insisto, muy serias, de las connotaciones anticrísticas de los altos grados de la masonería, que hasta esa época no siempre eran bien conocidas. De hecho, empezaban a conocerse los rituales, por ejemplo, del grado 30, del caballero Kadosh, esto de atravesar una tiara papal con un puñal para acceder a ese grado alto. Se apuñalaba, ¿no? Sí, el ritual de iniciación en ese grado. Se apuñala una tiara. Es la tiara papal, obviamente, una representación, ¿no? Sí. Todo un ritual simbólico. Y también una corona simbolizando a la realeza. La reyesía. Sobre dos calaveras. Bueno, claro. Pará, de hecho, el Papa Pío IX, ya en su condena de la masonería, hablaba, se refería a la masonería utilizando una, y a las logias en general, de este tinte, digamos, o de esta índole, utilizando una expresión que él tomaba del apóstol San Juan, hablaba de sinagoga de Satanás. Claro. Es una expresión que está están las cartas del apóstol San Juan, y él la tomaba para aplicársela a la masonería, ¿no? Entonces, pero fíjate que directamente la referencia era directamente al diablo. Uh-huh. Una cosa interesante que vos decías de Pike en el año 1871, en Morales y Dogmas, y acá también voy a ser textual, cuando redacta, Albert Pike redacta este famoso, son voluminosos tomos, ¿no? En realidad, es una obra que tiene varios tomos, dice abiertamente: Lucifer, estoy citando textualmente, el portador de la luz, nombre misterioso y extraño que le dan al espíritu de la oscuridad. Lucifer, hijo de la mañana, hace toda una apología, una apología de Lucifer y una suerte de invocación. Y en definitiva lo que dice es que más allá de los grados azules, que son los grados inferiores, que a veces son logias enteras, esto también hay que decirlo, no es que son solamente dentro de una misma logia ciertos grados, sino que los grados azules a veces son logias azules, que son inferiores. El propio Pike admite en esta obra que ellos desconocen este carácter luciférico, que está muy bien tratado en este libro que traje acá, de un autor que no es católico, César Vidal, que es protestante. Sí. La masonería, un estado dentro del estado. Ahí también está bien tratado, y de manera resumida, el carácter luciférico de la masonería, al menos en su corazón, en su núcleo, que es lo que Pike declara abiertamente, ¿no? Sí. Pero obviamente manteniendo esta condición oculta a los grados inferiores y a las logias azules que son. Sí, ya el arzobispo de Chile, de Santiago de Chile, José María Caro Rodríguez, que ha investigado también a fondo la masonería, relata el cuento que se les narra los grados simbólicos, ¿no? Donde se les cuenta la historia de Hiram, ¿no?, que era el constructor del templo de Salomón, que termina enfrentándose a la reyesía, al ejército y a la iglesia. Son los tres grandes enemigos de la masonería, los enemigos ocultos, y es lo primero que se le enseña, pero que pasa así como una pincelada de color y que terminan entendiendo muchísimo después, según dice este autor, en los grados más elevados, más profundos, cuáles son esos enemigos que hay que combatir de manera subrepticia, secreta, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante. Tal vez una costumbre de la masonería y de la literatura propiamente masónica, que es
atribuirse, digamos, una suerte de, sí, de linaje institucional o de antepasados institucionales que tiene mucho de imaginario, ¿no? Que tiene muy, hay una suerte de apropiación de personajes históricos, bueno, o también los amigos circunstanciales. Claro, de hacer ver, digamos, este, una suerte de una suerte de, ¿cómo podemos decir?, de recorrido que como tal no existió. De hecho, es muy discutible el recorrido que la propia masonería plantea entre la masonería operativa y la simbólica. Uh-huh. Eso responde mucho al propio relato masónico sobre los propios orígenes. Eso es muy cuestionado también. Bueno, ¿no? Como también el mecenazgo de los grandes próceres. El mecenazgo masónico de los grandes próceres. Bueno, ahí eso sí me estuvo mucho en relación a San Martín, ¿no? O sea, es de destacar que en su momento José Patricio Maguire escribió a la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde recibe como respuesta que San Martín nunca había sido masón. Y de hecho hay un libro, San Martín no fue masón, por ejemplo. Sí, la Logia Lautaro era como tal una logia. Pero bueno, está el libro de Armando Tonelli, San Martín y la masonería, desmintiendo punto por punto que San Martín y la Logia Lautarina no tenían nada de masón. Pero bueno, son todos temas de la masonería en los que podemos abundar en otro momento. Bueno, efectivamente, esta ley de veto es una herencia directa del Sacro Imperio Romano Germánico. Y acá me quiero detener un punto, Pablo, después volvemos a la cuestión histórica, que es el hecho de que el gibelinismo ha defendido el poder sagrado, y una de las características del catolicismo gibelino, y es nuestra gran discusión teológica con los güelfos, es la defensa del carácter sagrado del poder temporal. Claro, porque... que en este caso dio sus frutos prácticos. Porque aparte, Lucas, en defensa del sillón de Pedro. Porque si vos le quitás ese principio sagrado también, amén de que lo convertís en algo completa y absolutamente mundano per se, te quedan dos opciones, o el laicismo o el clericalismo. Bueno, o sea, ahí, o para obtener un sentido sagrado o un direccionamiento sagrado, atarse a... Es que vos lo dijiste muy claramente, o el laicismo o el clericalismo, cuando lo ponés en una discusión... Claro, pero es como decir iglesia, Estado, asunto separado. Suena hasta parecido. Y está bueno, bueno plantearlo críticamente. Porque el gibelinismo, que muchas veces se reduce a una batalla en 1260... La batalla de Montaperti, que fue liderada de un lado por Florencia y Siena de la Toscana, donde unos respondían a la, en realidad respondían a dos facciones que disputaban el Sacro Imperio Germánico, Romano Germánico, una de la Casa de Baviera, Otón el Güelfo, por ejemplo, y otra de la Casa de los Hohenstaufen. De hecho, el castillo de la familia Hohenstaufen se llamaba el Castillo de Waiblingen, de donde nace la palabra gibelino, que es una italianización de un término germánico. Entonces, y ahí donde está el famoso Farinata degli Uberti, que estuvo al mando de los bandos gibelinos, y Bocca degli Abati, que estuvo encabezando el bando de los güelfos. Ahora, esta batalla de Montaperti reflejó dos concepciones del mundo dentro de la catolicidad. Muy importante, que es cuando justamente se destapa una situación donde en 1258 los güelfos expulsan a los gibelinos de Italia y recurren a Manfredo de Sicilia, porque Sicilia era una región que estaba dominada por la familia Hohenstaufen, desde la época de Federico Barbarroja y del mismo Federico de Hohenstaufen, Federico II de Hohenstaufen, el último gran gibelino, el último gran rey cruzado de los Waiblingen. Fue cuando intervienen desde la casa de los Hohenstaufen para hacer frente a los güelfos. No vamos ahora a narrar toda la historia. De hecho, le dedicamos un programa. Le dedicamos un programa a los güelfos y los gibelinos. Te pero digo acá, que a veces se nos hace difícil pensar qué tema vamos a tratar, que sea completamente novedoso. Por supuesto. Pero bueno, le dedicamos ahora, algún programa, ¿no? Ahora, es sintomático que al Papa que condenó con la Humanus Genus en abril de 1884 a la masonería, le impongan luego, a renglón seguido, después de su muerte en 1903, un cardenal que estaba afiliado a la OTO. Claro, porque eso también hay que aclararlo. Habíamos hecho una distinción entre no solo jerarquías, sino logias enteras que son azules, que son de menor jerarquías, esas logias, que desconocen completamente esta sustancia. Sí, los objetivos últimos. Claro, efectivamente. Pero aquí estamos hablando de, digamos, de organizaciones que están por encima de lo que sería la masonería común. Esta es una diferenciación
que necesariamente hay que hacer, en honor a la verdad y en honor a la justicia también. Entonces, ahí, estas organizaciones, y ahí hay que mencionar concretamente a la OTO, y yo mencionaría dos más, la Orden Hermética del Renacer Dorado, conocida como Golden Dawn. La Golden Dawn. Claro. Y la Argentium Astrum. En realidad la OTO... La Estrella de Plata. Claro, la OTO vendría a ser como una suerte de círculo mágico, le llaman academia, de círculo mágico, sabemos que se practica la magia negra, de la Argentium Aurum, ¿correcto? Aleister Crowley era conspicuo miembro de esta última. No solo era OTO, sino que era OJO, que sería, digamos, la cabeza que está, esto también es muy leviatánico, la cabeza que está por encima del cuerpo. Cabeza que está por encima del cuerpo de la OTO. Una cosa importante, la OTO reúne varias entidades o varias organizaciones, que si querés las mencionamos después, para no perder el lío. Sí, yo lo que quería decir que el cardenal Pusina, el arzobispo de Cracovia, fue el portavoz, en realidad, de una investigación que hizo miembro del clero francés, Monseñor Ernesto Juan. Monseñor Ernesto Juan, nacido en 1844, fallecido en 1932, fue un enemigo implacable de la masonería. Podemos aclarar que se escribe Jouin, ¿no? O sea, lo aclaramos Juan, por si alguno Juan, lo quiere googlear. Sí, Jouin, exactamente. Era proto notario apostólico y párroco de San Agustín en París, Francia, y en 1913 fundó la Liga de Católicos Franceses para la Defensa Patriótica y Social. El 23 de marzo de 1918, Monseñor Juan también fundó, con aprobación de la Santa Sede, la Revista Internacional de Sociedades Secretas. Por eso digo que esto estaba floreciendo y estudiándose en paralelo a la condena, la Revue Internacional de Sociedades Secretas. De este modo, Monseñor Juan alcanzó la reputación de una suerte de Sherlock Holmes clerical, dice el artículo. Y fue... Bueno, fue muy elogiado por Benedicto XV, por ejemplo, pero fue, parece ser, quien había recurrido personalmente, dice el artículo, al emperador Francisco José para pedirle que invocara el ius exclusive. Contra de Rampón. Fue el que avivó al propio emperador de que tenía este poder de veto, y que lo utilizara en contra de Rampolla porque él podía demostrar su pertenencia y su afiliación a la masonería. ¿Sí? Esto es gravísimo y además sustancial. Aparte demuestra la capacidad de infiltración que tenía, claro, que estaba en esa época. Claro. Porque, bueno, si hablamos de épocas más actuales, bueno, de hecho... Nada nos sorprende. Claro, ya nosotros estamos en una época en donde está todo mucho más mezclado, las cosas, pero bueno... Pero en esa época... Anything goes, hoy todo vale, pero en esa época, claro, había una custodia... Nadie entiende demasiado, y los pocos que entienden es como que, bueno... No, estamos hablando de una época, estamos en una época donde se condenaba la masonería, San Pío X en 1907, con la encíclica Pallendi, condena el modernismo, era otra iglesia, ¿no? San Pío X, un santo, ¿no? O sea, está claro, sí, un papa de feliz memoria, como se suele decir. La condena, como bien dijiste vos, ya venía de 1738, de Clemente XII, o sea, a ver, estamos hablando de otro contexto, otro lenguaje, un lenguaje de una contundencia que hoy sería altamente, políticamente incorrecta, digamos. Efectivamente, lo que hay es que... Y aún así... Bueno, pero lo que hay es documentos que en su momento, evidentemente, Joan tenía en su propiedad y que luego podemos decir... Sí, ¿no había documentos de la Alta Bendita? Que se escribe con B corta, bendita, no con B larga. La Alta Bendita, exactamente. El nombre de la logia es con B corta. Se habían dado a conocer esos documentos que habían sido, digamos, publicados. La propia logia de Telema, en 1999, en Berkeley, en Carolina, en California, reconoce que Monseñor Juan acusó al carnal Rampolla de pertenecer a la OTO, y luego se reveló la existencia de un manifiesto del OTO publicado en el diario masónico de Rus, de Oriflame. El Oriflama, exactamente, de Oriflame. Sí, que era de... Que era un periódico conocido y típico de las publicaciones masónicas, que aglutinaba un cuerpo de iniciados en cuyas manos están concentradas la sabiduría y el conocimiento de los siguientes cuerpos.
Iglesia Católica Gnóstica, la Orden de los Caballeros del Espíritu Santo, Orden de los Illuminati, Orden del Templo, Orden de los Caballeros de San Juan, Orden de los Caballeros de Malta, Orden de los Caballeros de Santo Sepulcro, la Iglesia Oculta del Santo Grial, la Hermandad Hermética de la Luz, o sea, una serie de organizaciones, bueno, nucleadas, la lista sigue, son como 18. Sí, en, ¿no?, el número 12 aparece ahí, sí, el antiguo y primitivo rito de la masonería de 33 grados. A ver, el rito de Menfis también, etcétera. Que esos tienen más, ¿eh? Son de 97. 97 es Menfis, así es. Pero Misraim, 90 grados, etcétera. Fíjense, etcétera, que aparecen en definitiva como, digamos, conglomerados de organizaciones que están por debajo de este espacio, como se dice hoy en día, de esta organización que se asume como cabeza y que logra ser, digamos, una cooptación de las demás. Lo que pasa es que, claro, se hace una cooptación desde arriba y siempre en el secreto. Por eso siempre los adeptos, aquellos que son, digamos, de las primeras, de los primeros grados o que pertenecen a las organizaciones de menor jerarquía, lógicamente desconocen esta filiación que sin embargo está. Bueno, hay un estudio, quiero decir esto, que todo esto, hay un estudio mucho más actual de Peter Koenig de Suiza que ratifica la vinculación de Rampolla a esta publicación, a este manifiesto. Este es el punto neurálgico. En 1912 Rampolla todavía no se había muerto, iba a morir al otro año. Uh-huh. Hay un manifiesto en 1912 que se va a dar a conocer después y se repite el manifiesto de la OTO haciendo un listado de sus miembros en 1919. Está la publicación de Reus, de El Oriflama, y Peter Koenig es un hombre que da cuenta de todo esto en un libro, obviamente hace toda una investigación al respecto, pero toma como referencia estos dos documentos originales que él, según alega, lo habría compulsado. Entonces, y de hecho pone la lista, ¿no? Claro. Donde, pero bueno, entre los que aparece como miembro Rampolla del Tíndaro, ¿no? Sí, aparece Papus, que lo habíamos, el doctor Encasé, que lo habíamos mencionado antes. Entre tantos otros. No, aparece también, si bien es anterior, pero aparece como tal vez como una suerte de antecesor, lo mencionan al propio Goethe. Uh-huh. Sabemos que Goethe, en un momento determinado, él reprueba, él condena a la masonería. Luego rompe vínculos. Rompe y la condena terriblemente, pero es cierto que inicialmente perteneció, y de hecho en el Fausto de Goethe, cuando uno lo lee, ve claramente que no, aparte no era un masón común y corriente, sino que era un hombre que justamente estaba iniciado en los grandes secretos, porque eso se ve claramente, Fausto, literatura que, para quienes no lo han leído, recomendamos que, claro, sugerimos e invitamos a una de las obras maestras de la literatura universal. Muy, ¿no?, esclarecedora, aparte, por mil razones y sobre un montón de temas. Ahora, fíjate, vos lo mencionabas a Crowley, ¿no? Ya, uh-huh, acá, volvemos, ahí vuelve a aparecer esa matriz de la élite cosmopolita, digamos, que crece desde la anglósfera. De la anglósfera, claro. Como se dice ahora. Porque en definitiva un hombre de Eton, un hombre vinculado a Churchill, un hombre vinculado a los servicios secretos, ¿no? Y es el que lo reemplaza a Reus como ojo, es decir, como aquel que es cabeza que está por encima del cuerpo de la propia Otto, ¿no? Uh-huh. Que se hacía llamar a sí mismo la bestia 666 o, uh-huh, el enemigo personal de Jesucristo. Efectivamente. Bueno, y ya lo hemos mencionado hasta el hartazgo, y esto ya forma parte casi del anecdotario, es una de las figuras que aparece en el álbum Sgt. Pepper's de los Beatles. Sí, ¿no era él también la casa de él la que compra Jimmy Page? Creo que sí, creo que sí. De Led Zeppelin, creo, ¿no? Que era. Efectivamente. No, yo lo que quería decir, y para que vean que los temas se ramifican. No, se ramifican, ¿no?, bastante, pero lo que quería decir, y ya un poco con el contrarreloj, porque tenemos que ir redondeando, es que cuando se publica la primera encíclica, el primer año de su pontificado, San Pío X, que justamente tiene que ver con sobre la restauración de todas las cosas en Cristo, ¿no?, el 4 de octubre de 1903, es un documento que el mismo artículo se anima a decir que estuvo impulsada por la preocupación que ya había en el nuevo pontífice acerca de una especie de tufillo que se respiraba dentro del Vaticano de humanizar todos los aspectos de la Iglesia. Este restaurar todo en Cristo era volver a la misión trascendente y espiritual de la Iglesia, que estaba convirtiéndose ya paulatinamente. La secularización. Exactamente, esto de convertir al Vaticano en una gran ONG.
Claro. No, no es que, en serio, va claro. a ser de lo humano el fin último. No, aparte ahora poner la jornada de la juventud, hay que ver cómo se lo plantea, esto uh-huh. lo decimos con mucha seriedad y lo aclaramos, hay que ver cómo se lo plantea, pero es llamativo que, por ejemplo, uno de sus puntos sea la Agenda 2030. Bueno, sabiendo cuán controvertida, por decirlo delicadamente, es esta agenda, porque justamente detrás de objetivos... Bueno, pero ¿a qué le sigue de esto? Después claro, le viene la Pallendi Gregis, sí. la de Pallendi Gregis de 1907, que justamente era sobre las doctrinas modernistas. Es decir, donde condena las doctrinas modernistas dentro de la Iglesia. Hay un tema. Los teólogos modernizantes. Eso es lo que bueno, condena. Bueno, te digo, porque fíjate la que... La nueva teología. Hay una seguidilla. Primero, desde el otro lado tenés a un hombre como, como Gramsci, proponiendo que el verdadero enemigo, muy inteligentemente, ¿no? Con una enorme agudeza intelectual, más allá del cambio metodológico, dedicamos también un programa a Gramsci hace varios años, más allá del cambio metodológico, estratégico de la revolución cultural, él redefine al enemigo y al redefinirlo dice el enemigo es concretamente el catolicismo y en particular dentro del catolicismo el sentido de trascendencia que es aquello que hay que desprestigiar desde afuera y por la vía de la infiltración extirpar o corromper y desviar desde adentro. El sentido de trascendencia. Uh-huh. La Otto que es... que el hombre, su lema es que el hombre es Dios, que es la tentación luciferina. Claro, es la tentación luciferina, seréis como Dios. Bueno, por eso restaurarlo todo en Cristo es una contestación. Claro, y es la etapa en donde, que también algún día le vamos a dedicar un programa, pasa es que hay menos documentación, nos ha costado más, uh-huh. lo hemos mencionado tangencialmente, que también en los años 30 le encomiendan a Monseñor Dorvigny, sacerdote francés, teólogo, un especialista en Rusia que había fundado la Casa de Estudios Rusos, una investigación, el Vaticano, sobre infiltración en la Iglesia. Es la época también en donde aquello que había recomendado Gramsci, Béladot en School of Darkness, Escuela de Oscuridad, en los años 40, y después en la comisión, en el Comité de Investigación del Senado de los Estados Unidos en los años 50, de actividades antinorteamericanas, dice en realidad, infiltramos a la Iglesia Católica a través de sus seminarios, y ya tenemos un montón de infiltrados que han llegado a altos cargos, ¿no? Uh-huh. Voy a citar, y acá recomiendo un video de un canal de YouTube, a riesgo de presurizar demasiado, uh-huh. comprimir mucho el resumen. Hay un canal de YouTube que se llama Foro de la Virgen María, o Foros de la Virgen María, que tiene pequeños documentales muy breves sobre temas místicos, más que nada, muy interesante, muy bien hecho, muy interesante. En uno de ellos, donde habla de este tema, habla de Pablo VI, que dice que le encomendó a Edward Gagnon, Monseñor Edward Gagnon, ya estamos hablando de los años 60, fíjense cómo se reiteran las investigaciones. Una investigación al respecto... Gagnon la termina recién, ya muerto Pablo VI, con Juan Pablo I, uh-huh. señalando a Aníbal Bunini y señalando a Sebastiano Baggio, como los jugos uh-huh. en Argentina, Baggio. Uh-huh. Bueno, a Bunini lo trasladan a Irán, o sea, le hacen esto que es muy común en los ambientes eclesiásticos sí, y en los ambientes políticos. Movimiento de piezas. Sí, que es lo que habría pasado también con Rampolla. La Rampolla fue eso. Claro, estuvo poco, en definitiva, con Pío X, lo apartaron enseguida. De hecho, abdicó a su secretariado, claro. enseguida, al poco tiempo. Baggio fue el último hombre que lo vio Juan Pablo I. 8 de la noche se reunió con Juan Pablo I, según el guardia suizo que testificó 2 días después de muerto Juan Pablo I, que aparece a la mañana y se lo escucha al Papa discutir, fue la última visita que tuvo, uh-huh. raro, 8 de la noche, en sus aposentos sí, personales. Que apareció, digamos, sí. muerto en dudosas circunstancias. Sí, sí. Bueno, Sebastiano Baggio, que muere en 1993 recién, uh-huh. en definitiva, era el que estaba a cargo del dicasterio, digamos, relativo al nombramiento de obispos y arzobispos. Claro. Con lo cual había una clara preferencia a lo largo de su ejercicio en ese dicasterio. Posiciones clave. Claro, bueno, a ver, ¿qué significa esto? Significa, en definitiva, que por parte de la propia Iglesia hubo no solo una preocupación por el episodio del cardenal Rampolla, sino que venía de antes y se mantuvo prácticamente hasta nuestros días. Correcto. Y el episodio del cardenal Rampolla es un episodio entre muchos otros que hay que analizar y en donde intervienen, por eso en esto queremos ser muy serios, y de ahí que nuestras aclaraciones uh-huh. pueden ser tediosas y lo admitimos, pero son importantes porque hay que separar la paja del trigo, hay que saber también matizar, correcto, en esto hay que ser muy delicado,
pero al mismo tiempo muy claro en lo que se dice, ¿no? Muy preciso y muy claro. Eso también intervienen varios factores que evidentemente han intentado, por H o por B, estas maniobras de infiltración. Ahora, yo cierro con esto, y por lo menos yo no tengo mucho más para decir, y lo digo con mucho dolor y me hago cargo. Me entiendo que vos compartís mi postura, pero no necesariamente la compartís de igual modo que yo. No sé qué vas a decir. No, que con profundo dolor y la inexplicable decisión de San Pío X de derogar, de retirar ese poder de veto al emperador, que no hizo más que, a contrario sensu de todo lo que desde el magisterio predicó, debilitar la posición de la Iglesia, y que él fue el mismo, su papado, su pontificado fue el resultado práctico de ese poder de veto que protegió a la Santa Sede y al sillón de Pedro ahí cuando la masonería estuvo a punto de conquistar. Sí, pero aparte, esto ya está, es inexplicable para mí, y solamente de la masonería, ¿no? Bueno, pero esto es lo que el güelfismo, desde profunda ignorancia política, no termina de ver, y es el fundamento de la lucha gibelina en el ostracismo, que se fue diluyendo en el tiempo y ha quedado absolutamente vedado de cualquier discusión. Es que es un signo de modernismo, temprano modernismo. ¿Por qué? Porque vos decís es político. En el fondo, a la curia romana tiene, a reflexionar sobre lo que ha sido desde ese momento hasta entonces la involución de todos en todos sus aspectos. De la vida sacra en el mundo moderno. Porque es decir, aparte es regular. Es el ocaso del moderno, es el eclipse de lo sacro, como decía, del noche, el mundo moderno. Es que de hecho, tal vez haya que analizarlo, y esto lo digo con una cierta temeridad intelectual, o con una cierta audacia, no temeridad, una cierta audacia intelectual, es para analizarlo. Creo que al güelfismo hay que analizarlo como al nominalismo. Sobre finales de la Edad Media son síntomas de descomposición que van a dar lugar al proceso moderno. Y de hecho, fíjate, yo lo que denuncio es una falta de perspectiva, no solamente de visión, es político, ¿no? También es teológico, porque al despojar de todo sentido sacro a la autoridad política, en definitiva, al arrebatarle o negarle eso, insisto, te quedan dos extremos, o el laicismo o el clericalismo. Efectivamente, la primera gran concesión. Pero bueno, moderno. Tema de gran complejidad, y como siempre la brújula, lo que buscamos es dejar pensando. Termino yo, por mi parte, con una cita que encontré. Esto salió publicado, lo cita Vidal en este libro, pero es una cita del diario La Razón de España, una entrevista a sacerdote italiano, gran exorcista, Gabriele Amorth, muy conocido, en donde cito un pequeño fragmento, a la pregunta de si hay miembros de sectas satánicas, fíjate que acá esto está por encima y va mucho más allá de la masonería en sí misma, si hay miembros de sectas satánicas en el Vaticano, responde el padre Amorth, gran exorcista, sacerdote católico, responde sin vacilar, sí, los hay, sacerdotes, monseñores y también cardenales, lo sé por personas que lo han conocido directamente. Y además es una cosa confesada, entre comillas, en otras ocasiones por el mismo demonio bajo obediencia durante los exorcismos. Claro, porque los exorcistas logran hacer que los demonios se vean obligados a decir la verdad. Claro, no, y confiesen parte de sus planes, sino todos. Para pensar. Tema delicado y, che, ya que estamos sobre el final, esperamos que todos hayan pasado una muy feliz y bendecida Navidad. Les deseamos un próspero Navidad. Año nuevo, un 2023 que nos reúna, que nos vuelva renovados, como esperamos sea la brújula, un programa renovado, con mucho más para brindar, con mucho más para reflexionar. Así que será hasta eso, que el mes de febrero, vamos a volver con todo. Con la brújula, en Conclusión TV, que se ha convertido en nuestra casa, que hemos adoptado como nuestra casa. Y vamos a volver con nuevos proyectos. O sea, va a venir una brújula reloaded, digamos, recargada. Así que bueno, esa es nuestra idea. Siempre gracias a la compañía de todos ustedes que están del otro lado. Será hasta el 2023, hasta el año que viene. Esto ha sido todo por este ciclo. Gracias por estar. Chao, felicidades.
Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.